Amigos de Zona en Construcción, muy buenas tardes. Estamos en este día con cuatro figuras de la lucha libre y ellos hoy nos vienen a hablar de cosas muy interesantes. Se acerca el aniversario de una de las arenas jóvenes de aquí de la capital del estado y vamos a hablar de ello. Soy Joel Andotecal, me da muchísimo gusto estar con ustedes en este día y estén muy al pendientes porque hoy va a haber muchas sorpresas de las cuales ustedes seguramente serán testigos. Y en este día le damos la más cordial bienvenida a los cuatro integrantes de esta arena que vienen precisamente a hablarnos de ese proyecto que se está cocinando y desde hoy les puedo decir que será algo muy, muy interesante. Hola, nuestro amigo Coyote, el Coyote. Saludos a todos, buenos días. Nos acompaña también nuestro amigo Zafiro. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y gracias por la invitación. Nos acompaña el promotor de esta arena, el señor Sergio Trujillo. Hola, muy buenos días a todos. Y por último, el señor Rudo. El señor hijo del chicano que hoy viene avasallador, con esa playerita. Buenos días y que no se les olvide que arriba la América. Sabía que eso lo iba a decir, no podía faltar, ¿verdad? En cada una de sus presentaciones lo hace. Bueno, hoy nos vienen a platicar de algo que se avecina, el aniversario de la Arena por Venir. Nos estaban platicando fuera de cámaras que esto se va a llevar a cabo en dos eventos. Platícanos de cómo se va a dar esto. Pues bueno, sí, de hecho ya tenemos un año con este concepto, con la Arena por Venir, que nos ha dado muy buenos resultados dentro de la lucha libre local. Y sí, cumplimos un año este 17 de agosto, cumplimos un año ya de estar en este local, en esta arenita. Y pues, ¿qué más que echar la casa por la ventana y aventarlo en dos partes, ¿no? Como preámbulo para este gran día, tenemos un triangular de máscaras. Tenemos a Zafiro, que está aquí a mi izquierda, a Hijo del Chicano, que también se enfrentan con uno de los mejores rudos de Jalapa, que es Crazy Man. Es un triangular de máscaras, sin empate y sin indulto. El que pierda se tendrá que despojar de la máscara. Y a los 8 días, exactitos a los 8 días, tenemos nuestro gran aniversario, que se compone con estrellas del Consejo Mundial, con las mejores estrellas locales. Y pues más que nada hacer la invitación, ¿no?, para que nos acompañen ese día. ¿Quiénes van a estar del Consejo Mundial en esta fecha? Viene Tiffany, viene Estrellita, viene Vaquerita también del Consejo y viene una luchadora de Tierra Blanca, me parece, Muñeca Sarcasmo, que ya también ha tenido la oportunidad de estar en algunas funciones aquí en la Arena por Venir. Y pues bueno, ¿no?, seguirlos invitando a que nos acompañen. Créanme que se está preparando lo mejor posible. Tenemos ya pantalla, tenemos luces, edecanes, tenemos muy buen programa para este día. Definitivamente echando la casa por la ventana y creo que una lucha de aniversario merece algo así como lo que ustedes están pensando. Y bueno, aquí dos de los integrantes de este triangular de máscaras. ¿Por qué llegar a esta lucha? Zafiro, cuéntanos también un poco de tu personaje, cuántos años llevas en la lucha libre y por qué llegar a este duelo con estos dos integrantes de la lucha libre jalapeña. Bueno, pues yo tengo 10 años ya casi luchando, mi maestro fue el señor Caballero Negro, que acaba de cumplir 40 aniversario, y lo felicito porque gracias a él yo estoy aquí, he estado en los lugares estelares desde que él me entrenó y se lo agradezco mucho. Ya esa rivalidad ya se tenía con el señor, ¿cómo se llama? Hijo del Chicano. Ya se tenía desde la Arena Revolución. Por causas mayores de que cerraron la arena, todo eso, ya no se pudo hacer la lucha. Pero ahora sí, ya le dije al señor que espere y no tenga miedo. Y que ahora sí, ya, del sí, ¿no? Porque ya es justo y necesario lo que pide la gente. Ahora viene el otro metiche del Crazy Man a meter su mole también, para ayudar a su comadre, pues también le damos. Pues ya terminaron separadas las amigas, ahora vamos a ver si es cierto este sábado 10, vamos a ver si es cierto. ¿Y qué más para un preámbulo del aniversario? Mejor para la por venir. Oye, pero estás en desventaja, eres el único técnico frente a dos rudos. Eres de menor peso, de menor estatura, creo que en todo llevas desventaja. Claro, en todo llevo desventaja, pero no quiere decir que voy a salir el perdedor. Yo voy por todo, por el que sea, y si tengo que salvar primero yo mi máscara, lo haré, para después enfrentarme a uno de ellos, un mano a mano o lo que sea. Después del que pierda la máscara, a mí no me interesa que pierda la máscara, yo iré por la suya. Y si me toca a mí perder, pues lógicamente que lo haré como grande, ¿no? Y no nada más
por perder nada más porque sí. Es lo que yo veo. Nos estás diciendo que al que pierda se despoja de la máscara. Quedaría uno de ellos dos. ¿Seguirías tú con la rivalidad? Yo seguiría al que guste, el que sea, como dije, yo voy por el que sea, el que caiga, el que no quede sin máscara. Pues si quiere la revancha, se la daremos o lo, como vaya. Vamos, a mí no me gusta estar, matar un pique así, ya hay que terminarlo, yo creo. Palabras fuertes, y Crazy Man no es precisamente... No, es de armas tomar, yo creo que los dos son grandes rudos, ¿no? Y pues, como tú lo dices, a lo mejor tengo gran desventaja por mi peso, pero lo vamos a recuperar con lucha libre, que sé muy bien de lucha libre y sabes quién es mi maestro. Y con eso, ¿para qué queremos más? Con calidad vamos a demostrar el inicio de este gran festejo de la Arena por Venir. Muy bien. Hijo del Chicano, ¿qué piensas de todo lo que te dice Zafiro? Pues contra él no tengo nada. Yo aquí no vengo a ofender como él lo hace, vulgarmente, ¿por qué no decirlo así? Aquí yo vengo profesionalmente, con la entrevista que me ofreciste, gracias. Y pues sí, Zafiro es un gran luchador, y estuvo su peso, esto no se demuestra con peso ni nada por el estilo. Crazy Man, un luchadorazo, la verdad, con una gran trayectoria lo que él tiene. Y pues adelante, lo que Dios diga. Voy contra Zafiro hoy en una lucha de Bull Terry Mask. Esperemos salga yo ganador y dentro de 8 días la gran lucha de máscaras contra máscaras. Obviamente te enfrentas en esta lucha con la idea de ganar. ¿Qué pasaría si pierdes tu máscara? Pues si pierdo mi máscara, seguir adelante. Es lo que tengo pensado y más adelante, ¿por qué no una máscara contra cabellera contra el que si llegase yo a perder? Muy bien. ¿Cuántos años llevas tú en la lucha libre? De luchador llevo 7 años. ¿No acaba aquí tu carrera? No. Esperemos que siga yo adelante y hasta donde Dios diga. ¿Qué pasaría si te tocara enfrentar a Crazy Man? Es un rudo pues con bastante trayectoria también. No, sí, como te lo dije, Crazy Man es un gran rudo. Es de los más fuertes de aquí de Jalapa. Y si llego a quedar al final contra él, pues dar todo lo que tengo. Porque la verdad no va a ser nada fácil. ¿Cuál de las dos máscaras te gustaría ganar a ti? Pues la de aquí, la de Zafiro, que con él ya tengo una gran rivalidad mucho más atrás, desde una arena extinta ya. Muy bien, pues muy interesantes las palabras de estos dos protagonistas. Y bueno, el Coyote viene también como parte de la gente que da la cara por la Arena por Venir. ¿Qué piensas de esta función que seguramente va a causar mucha expectación? Un triangular de máscaras, no cualquiera se atreve a jugar su máscara, su identidad en una lucha de este tipo. ¿Qué puedes opinar tú de eso? Mira, nosotros ahí en la Arena por Venir les decimos, si van a entrar un pique, termínenlo bien, que sean profesionales los señores, se les dijo bien, si se caen gordos, arriba en el ring. Y bueno, pues decidieron, tomaron esa decisión los tres de jugársela, entonces les abrimos las puertas ahí en la Porvenir para que ahí termine su rivalidad. Sin duda alguna, una lucha de máscaras es algo fuerte. A ti ya te tocó hace algunos meses protagonizar una con el Payaso del Infierno. ¿Qué se siente estar en el ring, la presión de la gente, una función importante y pues quedar bien ante tu gente? Sí, definitivamente es una presión al triple porque pues en primer lugar va tu integridad, va tu carrera, porque hay personas que despuntan con o sin máscara, dependiendo del resultado, el que tu función tu lucha vaya bien, termine bien, y lo principal, que la gente que asiste, te apoye o no te apoye, también salga contenta con los resultados de la función. Un gran compromiso esta función. Sí, las dos funciones. Estamos trabajando duro, estamos organizando para que este aniversario sea algo fuera de lo común aquí en Jalapa. Muy bien, y aparte de el tiempo que se han llevado en la preparación de todo esto, ¿qué más les ha absorbido el preparar una función doble como esta? Aparte de tiempo, dedicación. Pues es, ahora sí, como dice el comercial por ahí, es tiempo, dinero y esfuerzo. Hay que invertirle, hay que trabajar mucho, tenemos que afinar detalles tanto de presentación en la arena, de publicidad, contactar las luchadores que vienen del consejo. Entonces, día a día, y platicando aquí con el señor promotor, con las otras personas que nos ayudan para manejar bien lo que es la publicidad, lo que es las presentaciones. Te agradecemos que nos des el espacio, por cierto. Y queremos hacer algo un poquito fuera de lo normal de lo que se hace aquí en Jalapa. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y en un momento regresamos aquí en Zona en Construcción, Los Engranes de la Lucha Libre.
Gracias.